Luis Alberto Spinetta, el mejor músico que nos dio Argentina, cumpliría años hoy, 23 de enero. Por eso hoy te presento su historia. Luis nace en Buenos Aires el 23 de enero de 1950. Es el segundo de tres hermanos, Ana María y Carlos Gustavo. Vivía en la calle Arribeños al 2853 en Núñez, misma casa donde ensayaría Almendra y Pescado Rabioso, dos de las bandas más recordadas del rock nacional. Su papá, Luis Santiago, era cantante de tango y a él le pertenece la canción Hombre de Luz, canción que interpretó el Flaco en el álbum Un Mañana del 2008. Luis se vio altamente influenciado por su padre. Empezó cantando tango desde muy temprana edad y esto lo marcaría para siempre. El Flaco tenía tres tíos que trabajaban en el sello discográfico Columbia, que, gracias a eso, tenía la posibilidad de escuchar infinidad de bandas. En esa época, no cualquiera podía darse el lujo de escuchar toda la música que quisiera. El Flaco creció justo cuando explotó el rock en el mundo. Salvo en Argentina, que lo que estaba de moda en ese momento era el folclore. El folclore en esa época lo era todo. En 1967, Spinetta funda Almendra. La banda está constituida por Edemiro Molinari, Rodolfo García, Emilio del Huercio y, por supuesto, Luis Alberto Spinetta. Hay una discusión recurrente de quién es el papá del rock en Argentina, si Los Gatos, Manal o Almendra. Ya que antes de estas tres bandas no existía nada parecido en el país, no existía el rock. Sea cual sea la verdad, poco interesa, haya sido quien haya sido, todas fueron grandes bandas. Almendra tuvo dos álbumes, Almendra 1, considerado por muchos como el mejor álbum del rock nacional de la historia, aunque yo prefiero Artaud de Pescado Rabioso, y Almendra 2. La banda duró solamente 3 años, aunque volvieron, muy poquito tiempo, pero volvieron, entre los años 80 y 2000. Por más que en el presente admiremos a Almendra, en su momento no fue bien recibida, tanto de los oyentes como de la prensa. Lo que criticaban principalmente eran las letras rebuscadas del Flaco. Esto, sumado a otras problemáticas, dieron fin a la banda en 1970. En 1971, Spinetta crea Spinettalandia y sus amigos, el cual es su primer álbum en solitario. En el álbum se crea un crossover medio místico donde participan Papo, Miguel Abuelo y Héctor Pomo Lorenzo. Spinetta no podía quedarse quieto y siempre estaba creando cosas, siempre. Sus proyectos generalmente duraban poco tiempo. En 1972 forma Pescado Rabioso, banda que se convertiría en una de las más destacadas de la música popular argentina y que tuvo tres formaciones. Inicialmente fue un trío, integrado por Spinetta en guitarra y primera voz, Black Amaya en batería y Osvaldo Bocón Frassino en bajo. Cuando estaban grabando el primer álbum, se agregó al grupo Carlos Cutaya. En 1972, el Bocón Frassino se retira de la banda y es reemplazado por David Lebón, quien entablaría con Spinetta una muy buena amistad. El nombre Pescado Rabioso, imaginado por Spinetta, expresaba ese momento punk que atravesaba el mundo, caracterizado por la rabia que también se correspondía con la situación social de Argentina y en especial de la juventud. El mejor disco de la banda, y para mí el mejor del rock nacional, es Artaud, el cual es simplemente una obra de arte. La banda se separa en 1973 gracias a distintas diferencias entre los integrantes de la banda y al poco tiempo forma Invisible, la cual duró alrededor de 2 años. En 1977 saca su primer disco como solista, A 18 Minutos del Sol. Después de esto, no se cansó nunca de crear proyectos tras proyectos tras proyectos, uno atrás del otro, y, como era de esperarse, todos hermosos. Uno muy destacable fue la Vuelta de Almendra de 1979. Se reunieron con el fin de realizar solo dos presentaciones,
pero la convocatoria del público le llevó a ofrecer 6 recitales en el Estadio Obras, reuniendo 31.000 personas, una audiencia inesperada para una banda que hacía una década que se había separado, y sobre todo durante la última dictadura militar, en la que la represión había llegado al extremo del genocidio, donde el rock y los jóvenes resultaban automáticamente sospechosos. Después trabajó en Spinetta Shade 1 y 2, tocó con Fito y Charly García, formó Spinetta y los Socios del Desierto, entre muchos otros proyectos, uno mejor que el otro. En 2009 hace un increíble recital llamado Spinetta y las Bandas Eternas, donde el flaco tocó con Fito Páez, Moyo, Juanse, Cerati y Charly García. El recital duró cerca de 6 horas, una locura, totalmente increíble. Por más que Spinetta no esté más entre nosotros, el legado que nos dejó es simplemente increíble. Pocos artistas llegan al nivel al que llegó el flaco. Tuvimos y tenemos artistas gigantes en nuestro país, pero desde el fondo de mi corazón y con mis más sinceras palabras, solo puedo decir que como el flaco, ninguno. Gracias por ver el video.